histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole. Je vous remercie. Isabelle, la catégorie. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible sans une... En 2011, cientos de miles de españoles y españolas llenaron las plazas de las grandes ciudades del país para denunciar la incompetencia y la corrupción de la clase política. Sus críticas estaban dirigidas tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. El eslogan más famoso de los indignados decía que los políticos ya no nos representan. Otro eslogan más famoso pedía una democracia real ya, es decir, una democracia sin representación política, sin partidos, sin elecciones, una democracia participativa y directa. Los indignados no alcanzaron su objetivo y, 3 años después, se creó Podemos para participar en las elecciones europeas de mayo de 2014. En el manifiesto fundador, Pablo Iglesias y sus compañeros se daban como objetivo de convertir la indignación social en cambio político. De esta manera, Podemos se instala en una paradoja, ya que intenta representar políticamente un movimiento social que rechazó firmemente la representación política. Esta paradoja me lleva a una serie de preguntas que están en el núcleo de mi investigación postdoctoral en la Casa de Velázquez. ¿Se puede transformar un sistema político desde el interior de este mismo sistema? ¿Cómo entrar en las instituciones sin renunciar a la militancia en los movimientos sociales que critican esas mismas instituciones? ¿Y cómo los activistas inicialmente involucrados en las calles y en las plazas aprenden y se acostumbran a su nuevo rol de representantes? Esas son mis preguntas y de momento no tengo las respuestas, quizás en otro video.